les traigo un super fragilístico espiralidoso proyecto. Se trata de una gorrita padrísima para bebé como esta que vemos en pantalla. Mira que si yo pude hacerla, tú también puedes hacerla. Recuerda que si es la primera vez que entras por nuestro canal, puedes suscribirte para ser parte de esta gran comunidad. Y no olvides dar clic en la campanita para recibir noticias de nuestros próximos proyectucos. Sin tardar, vamos a ver cuáles son los materiales para este proyecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar los patrones para esta gorrita. Les voy a decir aquí cómo los vamos a sacar, ¿vale? Y aunque no es una clase de matemáticas, pero para que vean que las matemáticas se aplican en todo. Bueno, vamos a tomar el diámetro de la cabeza de nuestro bebé. En mi caso, es de 47 centímetros todo alrededor, ¿vale? Todo alrededor de su cabecita. Y para sacar cuánto va a medir el diámetro, si no tienen ustedes un compás, pues pueden sacar el diámetro y hacer el círculo de acuerdo a lo que nos dé de resultado en esta operación. Entonces tenemos que diámetro es igual a la circunferencia entre pi. Diámetro es igual a nuestra circunferencia, que son 47 centímetros, entre 3.1416. Y esto nos da un total de 14.9 o 15 centímetros de diámetro, ¿ok? 15 centímetros debe de medir de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Y ya ustedes lo pueden redondear para realizar este círculo. Esto es en la parte de arriba, esta parte que está aquí arriba, ¿ok? Y además vamos a hacer una tira de 8 centímetros para esta partecita que va aquí, en la altura de la gorrita, con 47. Y vamos a dejar un margen de 10 centímetros, ¿vale? Entonces va a ser una tira de 8.5 por 47 más 10, que son 57 centímetros. Estos 10 centímetros es un margen porque luego a la hora de costurar, no sé qué pasa, algo mágico, pero se hace un poco, se reduce la distancia de la tira, ¿ok? Y otra pequeña para poner en este bordecito, este que tenemos aquí, de 4 centímetros, 4.5 centímetros, igual, por 47 más 10. Y la visera que yo ya aquí la creé, aquí yo ya tengo mi medio círculo. Esto son marcas de que pues se dobla la tela, que dobles de tela, ¿ok? Y la visera, van a poner ustedes su círculo que les haya dado, y la visera tiene que quedar, tiene que embonar exactamente en el círculo. Esta es la mitad, aquí se alcanza a ver, espero, y aquí está la mitad de la visera, tiene que embonar todo alrededor del círculo. Esta es su primera forma de hacerla, y subir dos líneas, y ustedes van a indicar de qué ancho va a ser su viserita. A mí me funciona muy bien, esta es de 4 centímetros, ¿ok? Es de 4 centímetros. Bueno, pues vamos a cortar nuestros patrones y regresamos. Bueno, quiero mostrarles que ya pusimos los patrones y se ocupa muy, muy poquita tela. Aquí sobra bastante de medio metro de telita que compramos. Y pues el círculo, recuérdenlo, es en doblez de tela, o marquen la mitad y luego marquen la otra mitad. La parte de la visera, tienen que dejar más o menos medio centímetro de cada patrón en lo que es el círculo y la visera. Y las tiras ya están con los centímetros contados para la costura, ¿vale? Entonces, vamos a cortar esto. Bueno, vamos a costurar. Ya tenemos aquí cortadas las piezas. Y esta pieza de plástico nos va a hacer la visera, ¿ok? Esta es de una botella de plástico de 10 litros. Porque yo busqué en muchas partes viseras de plástico y no encontré. Así que ustedes la pueden generar con una botellita de plástico, ¿vale? Hay que costurar primero las dos viseras. Al contrario, esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda. Entonces hay que costurar por todo alrededor. Volteamos, metemos este plástico y entonces ya costuramos por aquí, ¿ok? Sellamos. Y esta pieza vamos a costurarla pegando la tira larga, ¿vale? También lo vamos a hacer por el revés, ¿ok? Y ahorita les digo cómo qué vamos a hacer con esto. Bueno, pues ya tenemos aquí costurado. Les voy a dar el tip de que les pasen una over o un zigzag si no tienen. Y ahora, aquí tenemos también la visera. También hay que pasarle para que no se descosa. Y ahora lo que vamos a hacer, lo que haremos es ahora costurar esta tirita pequeña
anillemos aquí enfrente, vamos a anexarle también en medio la visera, ¿vale? De esta forma. Va a quedar así. Para que a la hora de voltearlo nos quede de esta forma, ¿ok? Vamos a poner la visera en medio entre estas dos tiras, ¿ok? Y bueno, estamos ya en recta final. El último paso, así queda, hay que pasarle para no deshilar nada. El último paso es meter esta tira. Y vamos a empezar por atrás. Vamos a meter esta tira que quede bien. Bien. Y vamos a pasar un pespunte por todo alrededor. Aquí, ¿sale? Todo alrededor. Cuando lleguen a esa parte de la visera, vamos a pasarla por aquí, ¿vale? Ahorita los veo para ver cómo queda esta vuelta. Bueno, y ya tenemos aquí el resultado de nuestra gorrita. Me encanta los colores, el diseño. Queda exactamente la medida, porque pues ustedes deben de tomar las medidas de sus bebés, ¿vale? Y pues bueno, les invito a darle un me gusta a este proyecto y los espero en el siguiente. Suscríbanse, los invito a que nos sigan.